Normalmente identificamos a Abraham como nuestro padre Abraham, Abraham Avino, el patriarca del pueblo de Israel. Pero al hacerlo muchas veces olvidamos que no nació siendo padre, sino que nació siendo hijo. Y si podemos aprender algo de Abraham como Abraham Avino, Abraham nuestro padre, podremos aprender algo de Abraham Veneno, Abraham como nuestro hijo. Primero, hay que saber quién fue su padre. Su padre era llamado Terah, era residente de la ciudad de Ur, una de las metrópoles y urbes más importantes del mundo antiguo, ubicada en algún lugar del actual Irak. Y allí, su padre, según nos cuenta el Tanaj, era politeísta, pero no un simple politeísta, según el Midrash, sino que era un sacerdote pagano, y mucho más que eso. Fabricaba ídolos con sus propias manos y tenía una tienda donde los vendía. Y según el Midrash, un día su propio hijo, Abraham Veneno, nuestro hijo Abraham, comenzó a comprender que no pueden existir diferentes divinidades, que esos ídolos creados con las manos de su padre no eran divinidades en sí, que había un solo poder que estaba por sobre todos los otros poderes y emanaciones de este mundo. Y comenzó a desconfiar de este mundo polisterista y comenzó a creer en un único Dios. Y agarró un bate y rompió todos los ídolos de su padre. Lo primero que nos enseña a Abraham como hijo es que muchas veces, como hijos, tenemos la tarea de destruir los altares, los ídolos, las tradiciones de nuestros propios padres para comenzar un camino nuevo. No a continuar la herencia paterna y materna, sino a dejarla de lado para comenzar algo nuevo. Abraham nos enseña a ser independientes, librepensantes como hijos. Pero por el otro lado. A contracorriente de lo que solemos pensar, fue en realidad Terah, su padre, quien decidió, por alguna razón desconocida, abandonar Ur de los Caldeos para dirigirse hacia la tierra de Canaan. No es Abraham el que empieza el viaje solo, sino que lo empieza guiado por su propio padre. Sin embargo, su padre no puede llegar a su destino, no puede llegar a la tierra de Canaan, porque muere antes, en la ciudad de Harán, en la actual Siria. ¿Y qué hace Abraham entonces? Continúa en este sentido el legado de su padre, la misión de su padre y el viaje de su padre hacia la tierra prometida, concluyendo así lo que inició su padre. Y en esta tensión vive Abraham Veneno, Abraham nuestro hijo. Abraham como hijo, por un lado, rompe con el pasado, hace una ruptura con las tradiciones del pasado, pero por el otro lado, se dedica a continuar. Más por amor que por obligación, el camino que inició su padre Abraham. En esta tensión entre ruptura y continuidad, entre tradición y cambio, vivió Abraham como hijo. Iniciando un nuevo camino, una nueva forma de ser, de pensar, de vivir en este mundo, pero aún así tomando para sí la responsabilidad de continuar el camino que inició su padre Terah. Seguramente de una forma diferente, con un sentido diferente. Pero entre cambiar lo que pensaba su padre y cómo vivía y continuar su camino, en esa tensión vivió Abraham. Y en esa tensión, entre tradición y cambio, delegado de nuestros padres y madres, vivimos cada uno de nosotros. Shabbat Shalom.